Amén y todos decimos Amén. Amén. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Génesis capítulo 24 versículo 13. Gracias, Señor, palabra. Dice así la palabra del Señor: "He aquí estoy de pie junto a la fuente de agua y las hijas de los hombres de la ciudad salen para sacar agua." Que sea la joven a quien yo diga, por favor, baja tu cántaro para que yo beba. Y que responda, bebe, y también daré de beber a tus camellos. ¿Qué tenía que responder la jovencita? Bebe. Vamos a hacerlo con gran fuerza. ¿Qué tenía que decir la joven? Esa era la señal. Ahora nos vamos al versículo 16. Y dice, la joven era muy hermosa, virgen. Ningún hombre la había conocido. Bajó ella a la fuente, llenó su cántaro y subió. ¿Cómo estaba el cántaro de esta jovencita? Lleno. ¿Cómo estaba el cántaro de esta jovencita? Lleno. ¿Y hacia dónde se conducía? Hacia arriba. Dice que subió. Entonces el siervo corrió a su encuentro y le dijo: Te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Y ella dijo: Bebe, Señor mío y enseguida bajó el cántaro a su mano y le dio de beber. Cuando había terminado de darle de beber, dijo, ¿sacaré también para tus camellos hasta que haya terminado de beber? Pidámosle al Señor las virtudes que requiere nuestra alma para ser ministrados, capacitados e instruidos. Con toda su fuerza celebre, dale dele gloria. Tome su asiento, por favor. Vamos a darle continuidad a esta enseñanza que vimos el día domingo. Hoy le daremos otro enfoque. Recibiremos un consejo para nuestra vida. Vemos aquí, en este relato, cómo en esta tierra todo se rige bajo señales, se rige bajo encuentros especiales, encuentros eh, divinos. Vemos cómo... En este relato el Señor nos muestra que en esa, en esa fuente, en ese lugar donde fluía el agua, bajaban las jovencitas a llenar sus cántaros. Esto nos habla de que no era una sola joven, sino eran varias jóvenes que llevaban agua para su casa. Y el agua en la escritura está relacionado con la sabiduría. El agua en la escritura está relacionado con la palabra de Dios. El agua en la escritura está relacionado con la limpieza y pureza. El agua en la escritura está relacionado con la guianza que da el Espíritu Santo de Dios. Entonces, cuando vemos cómo el siervo de Abraham pone una señal, tenía que cumplirse tal como se indicó la señal. Y algo que podemos ver aquí en este relato es que varias jovencitas bajaron, sí, pero una de ellas es quien mostró el desarrollo de la empatía. Dentro de todo ese grupo de mujercitas vemos a esta joven desarrollando esta virtud. De hecho, según los sabios y según la ciencia, las mujeres son las que tienen desarrollada en su vida de manera natural esta virtud, que es la empatía. El hombre carece de esta virtud, por lo cual tiene que trabajar mucho en su vida para poder lograr llegar a ser sensible como lo es una mujer. Si ustedes se dan cuenta, el hombre y la mujer son dos creaciones distintas, porque primero creó Dios al hombre del polvo de la tierra y después vemos cómo el Señor crea a la mujer de una de las costillas de Adán. Desde ahí nos damos cuenta que son dos creaciones muy diferentes. Vemos que hay una elevación. El hombre fue tomado del polvo de la tierra. La mujer no fue tomada del polvo. La mujer fue tomada de un hueso de Adán. Y la elevación que hay del polvo a la costilla hay una distancia eh, que diferencia entre el hombre y la mujer. De hecho, según la ciencia, el hombre tiene un poquito más grande el cerebro que la mujer. No con eso quiere decir que los hombres sean más inteligentes o las mujeres menos inteligentes, no es así. No 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 está comprobado científicamente eso. Pero sí podemos ver cómo esa diferencia entre el hombre y la mujer en cuanto a la virtud de atención, de manifestación y de su inteligencia, según los sabios, la mujer es dada a irse hacia la letra E, o sea, hacia la empatía. Y por eso puse ahí en, este, en esta diapositiva alguna de las palabras que comienzan con E, usted puede irse al diccionario y buscar todas las palabras que comienzan con E y usted se dará cuenta que las mujeres tienen esa virtud, son emocionales, les gusta escuchar, son especiales, si hay alguna mujer por lo menos diga amén, aquí hay, aquí hay mujeres especiales, son extraordinarias, son… En el plano de la espiritualidad son muy dadas a comprometerse con lo espiritual. A los hombres les cuesta trabajo. Bueno, cuando vemos la señal que pone el siervo de Abraham, la señal era aquella que muestre empatía hacia el siervo y hacia... Los camellos. Y ahí colocamos una de las descripciones que manifiesta lo que es empatía. Y es la capacidad de saber lo que la otra persona siente. La capacidad de saber lo que la otra persona quiere, desea. O necesita sin que se empleen palabras. ¿Ha notado usted, varón, cuando está usted en su casa y usted está como que en silencio? ¿Qué le dice a su esposa? ¿Qué tienes? Manifiesta inmediatamente empatía. ¿Qué te está pasando? Y la empatía, según los sabios, dicen que es la capacidad de leer el lenguaje corporal. Dígame usted, ¿acaso una mamá no se da cuenta cuando su hijito o su hijita hizo alguna travesura? Su carita del niño o la cara del niñote, que es su esposo, lo delata. Y ella se da cuenta, ¿qué hiciste? Esa es la capacidad de esa inteligencia que Dios le ha dado a la mujer. También la mujer tiene la capacidad de leer los escenarios. Está viendo un escenario, ve otro, ve otro, y a todo atiende. Fíjese, está platicando con alguien, pero su orejita izquierda está escuchando la plática del otro y está escuchando la plática de estos de acá. Lo capta así, de volada. Va manejando y se va maquillando. Y le va contestando el teléfono. Dice uno, Dios mío, póngase, aten póngate. Uno como hombre es más sistemático. Uno dice, maneje, deje de estar eh, distraído. No, ella tiene la capacidad de atender los escenarios. Sabe leer los contextos. Está enfocada haciendo algo, pero, como dicen por ahí, un ojo al gato y el otro al garabato. Pero también sabe interpretar las palabras. Te llegan a decir, no te dijo eso, quiso decirte esto. La mujer tiene esa capacidad. Dese un aplauso, amada hermana porque ustedes tienen una capacidad de visualizar lo que los hombres no tenemos. Solamente estoy abriendo este paréntesis porque eh, es importante que lo sepamos y lo sepan ustedes como matrimonio. La inteligencia del hombre está más dirigida hacia los sistemas hacia el empleo de la lógica, lo mecánico, y no tiene la capacidad de estar viendo un lado y viendo otro lado. Él se enfoca solo en, una, una, en, una, en, una, en un asunto. Por eso, si llegamos a entender esto, el hombre en su matrimonio, la mujer en su matrimonio, se va a evitar muchos problemas. Cuando el hombre llega a su casa y, le, y tuvo un día malo, tuvo un día muy complicado, la esposa desde que lo ve entrar observa su cara, observa su lenguaje corporal y le dice, ¿qué te pasó? Y el hombre es muy dado a hablar solo lo necesario. Dice, tuve un día malo. Pero como la mujer desarrolla esa virtud de la empatía, ¿cómo se desahoga una mujer cuando está bajo un estrés, bajo una presión? ¿Cómo se desahoga una mujer? Hablando. Necesita que la escuchen. Le habla la mamá, le habla la hermana, le habla. Uh, y están, hable y hable. Y en la manera en que empieza a hablar, se va desahogando. Y el hombre no es así. El hombre lo que quiere es su espacio de soledad, de silencio. Y ahí va la mujer y le dice: Cuéntame, cuéntame, ¿qué te pasó? Platícame. La mujer quiere que se le describa punto por punto el evento que vivió el hombre. Y los hombres no somos dados a eso. Los hombres somos dados a como que hay un espacio en nuestra cabecita que nos dice ponte en blanco, cállate, guarda silencio. De esa manera trata el hombre como que de liberarse buscando su espacio de soledad. Y la mujer lo malinterpreta y dice que no me tienes confianza, que acaso no soy tu esposa para que me comentes lo que te está pasando, porque la mujer es más dada a manifestar esa empatía. La mujer es más dada a sentir lo que siente su cónyuge. Entonces, regresando a la enseñanza, algo que el Señor nos muestra en el relato del siervo de Abraham y Rebeca, es esa manifestación en donde el hombre y la mujer tienen que trabajar mucho esta área en el plano espiritual. Tienen que trabajar, o tenemos más bien como dijo el Comal a la Olla, ¿no? Tenemos que trabajar mucho esta virtud. Que podamos permitir que nuestra vida se convierta en una bendición para los que están a nuestro alrededor. Que podamos manifestar una virtud de empatía. Con aquel que está pasando por un momento adverso. Vemos al siervo de Abraham necesitado de agua. Los camellos necesitaban agua. Las otras mujeres, las otras jovencitas descendieron a la fuente, pero no manifestaron ese, ese interés, ese deseo de colaborar. Cuando. El siervo mira a esta jovencita. Yo me imagino que esta jovencita se puso a observar a los camellos. Se puso a observar la necesidad. Por eso el hombre corrió a decirle, ¿me puedes dar agua? Porque esta mujercita o esta jovencita manifestó una empatía manifestó un deseo de ayudar. Y usted puede ver cuando la persona tiene esa virtud de querer ayudar ante un movimiento, ante una necesidad, inmediatamente usted ve quién tiene el deseo o tiene la intención de pararse y auxiliar inmediatamente. Son muy pocas las personas que tienden. A levantarse para auxiliar a alguien cuando vemos que la iglesia de jesucristo representa un ente femenino porque se le llama la esposa del cordero el pueblo de dios es considerado como la amada de dios el pueblo de dios es considerado como un, como un ente femenino por lo tanto en la iglesia tanto hombres y mujeres, tenemos que trabajar de manera ardua esta virtud. La escritura te habla que debes de reír con los que ríen, pero también tienes que llorar con los que lloran. Eso nos habla de ponernos en los zapatos de los demás. Eso nos habla de una virtud que hará que en el hogar haya... Una unidad. Uno de los consejos que dieron los ancianos al hijo de Salomón fue el siguiente: Le dijo, esos ancianos le dicen a, a Roboam, porque pidió consejo a los ancianos: ¿Qué consejo me das para que ahora que mi papá ha muerto, Cómo debo de conducir al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel es muy grande. Era considerado un pueblo muy sabio. Y entonces los ancianos le dicen, mira, Roboam, lo que tienes que desarrollar en tu vida número uno es el espíritu de servicio. El liderazgo no se hizo para mandar, para ejercer una manipulación o para ejercer solamente dando órdenes. El liderazgo, Roboam, se tiene que desarrollar manifestando que te gusta servir. Con toda su fuerza diga espíritu de servicio. Espíritu de servicio. Segundo consejo, Roboam. Segundo consejo. ¿Quieres que en tu reinado haya una gloria especial y que fluya la buena administración y la bendición en tu reinado? Tú tienes que hablar buenas palabras. Con toda su fuerza diga, las buenas palabras salen de mi boca. ¿Cuántos consejos llevamos? Dos. Tercer consejo. El tercer consejo, Roban, para que el reinado se mantenga firme, para que el reinado se mantenga de pie y esté en orden. Tú tienes que comprender, dice otra traducción. Tienes que Conceder, y otra traducción dice: tienes que manifestar empatía. O sea, tienes que ponerte en los zapatos de los demás. Cuando nosotros nos ponemos en los zapatos de otra persona, entonces vamos a poder comprender qué es lo que está padeciendo qué es lo que le sucede. Ahora, esto aplíquelo a nivel matrimonial. Apliquémoslo a nivel congregacional. Apliquémoslo en la en el, en la actividad de tu negocio. Cuando a nivel familiar, matrimonial, tú manifiestas un espíritu de servicio. Entonces, eso se impregna en la vida de nuestros hijos, en la vida de nuestro cónyuge. Y esto lo tiene que desarrollar con mayor disciplina el hombre, porque lamentablemente los hombres en nuestra nación fueron inyectados una gran, en gran dosis la terrible contaminación del machismo, en donde se considera que por ser hombre no tiene por qué recibir un consejo o una instrucción de la esposa, y mucho menos si la esposa le dice, me apoyas en este quehacer, desde muy pequeñitos a los niños se les ha enseñado que... Eh, no deben de hacer que hacer o no deben de involucrarse en las actividades del hogar y todo eso acarrea una terrible afectación en su, en su conducta cuando va creciendo. pero si desde temprano a nuestros niños les enseñamos que se tiene que tener ordenada la casa que se tiene que aprender a lavar la ropa. Ah, no, pero eso es para las mujeres, no, también para los hombres que laven su ropa. Que aprendan a hacer unos huevitos estrellados. Todo ello va a ayudar a que se impregne en su en su atmósfera el espíritu de servicio. Fuimos enviados a esta tierra para servir. Ay, Santo Dios. Fuimos enviados a esta tierra para servir. Dice la escritura que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Eso es desarrollar un buen, un buen liderazgo. Amada hermana, madre de familia, se tiene que desarrollar ese espíritu de servicio. Y tenemos que enseñarle a nuestros hijos que hemos sido escogidos por Dios para servir. Número dos, hay que hablar palabras agradables. Hay que emplear palabras que motiven. Yo les aconsejo, mujeres, no, no regañe a su esposo. Porque su esposo no concibe ese regaño como una corrección para cambiar, sino más bien motívelo ¿Saben por qué? ¿Le digo por qué? Sí. No, pues así no, mejor no les digo. ¿Saben por qué? Sí. Porque el varón fue creado en el mismo día que se crearon los mamíferos. ¿Están aquí? Sí. Fíjense que... ¿Sabe cómo? ¿Sabe cómo eh, se doma un león, un oso, un tigre? ¿Cómo se doma? ¿Amenazándolo? ¿Regañándolo? No. ¿Qué pasa si tú regañas a un león? Se te avienta. ¿Sí o no? Ah, pero si al león lo motivas, le dices. Te voy a dar este pedazo de carne, pero tienes que sentarte. Él a la primera no te va a entender, pero siempre, debido a la motivación, debido al premio, ¿por qué creen ustedes, amado pueblo de Dios, que Él nos enseña de una manera tan hermosa? Dice, busca primero mi reino y todas las demás cosas. ¿Por qué creen que nos, nos, nos enseña nuestro Padre Dios la motivación del premio? Porque el ser humano, el hombre, fue creado en el día que crearon los mamíferos. Por eso a veces el hombre se comporta como un caramba león. No se baña. Se comporta como un tigre, da manotazos. Por eso... La escritura nos enseña una gran cantidad de lecciones para que eh, podamos ir transformando, ir corrigiendo conductas que a veces eh, hemos practicado y no nos han dado resultado. Entonces, cuando el Señor nos enseña que este consejo de los ancianos es hablar palabras agradables. Y número tres, la empatía. Todo eso aplíquelo. Aplíquelo a su vida. Aplíquelo a su casa, a su esposa, a su esposo. Le vas a preguntar a tu esposa, mira, dentro de 15 días vas a cumplir años. ¿Qué quieres que te regale? Y sabe qué dice la esposa? Nada. Porque sabes que sabe que ha, has tenido gastos. Dice nada. Pero dentro de ella, ese nada, sí te está pidiendo algo. Entonces tú tienes que interpretar. Cuando te dice nada, es porque sí quiere algo. Pero como el hombre dice, me dijo nada, pues nada. No, la empatía es: me dijo nada. No, ella está esperando que surja de tu persona ese amor, esa atención, esa, esa manifestación de que tú la amas. Entonces llega el día del cumpleaños y como a ti se te quedó grabado que no quería nada, bueno, ni siquiera la felicitas. Y ella está esperando. La felicitación. Y ya en la noche la encuentras llorando. ¿Qué tienes? ¿Pues ni siquiera te acordaste de mí? No te acordaste de mí. Pues que tú me dijiste que no querías nada. ¿Quién tenía razón? ¿Quién tenía razón? Los dos. Porque el hombre escuchó la palabra nada. ¿Y quién tuvo la culpa? Los dos. ¿Se da cuenta en ese detallito? Entonces, mujeres, no digan nada, pídale. Sea específica porque los hombres están muy dados a irse tras la lógica, tras lo mecánico. Dijo nada, pues nada. Entonces, Veamos cómo la escritura nos enseña a desarrollar esta virtud y nos vamos a evitar muchos problemas. Por eso el Señor nos da lecciones y dice, ¿quieres estar conmigo? Sí. Solo dos, bueno, dos están despiertos, qué bueno. ¿Quieren estar con el Padre de la Gloria? Sí. ¿Quieren estar disfrutando sus bendiciones? Tienen que aprender a desarrollar la empatía. Tienen que aprender a, de, a desarrollar el espíritu de servicio. Y tienen que aprender a hablar apropiadamente. Todo lo que pidas, dijo el Señor. Todo lo que pidas. Entonces te está diciendo el Señor, abre bien tu boca. Señor, yo no quiero riqueza. Señor, yo no quiero... ¿Cómo dice ese canto? No quiero... Ah, ¿cómo dice ese canto? Porque lo cantan mucho. No quiero dones. No quiero riquezas. Digo, Dios mío, ¿cómo, ¿cómo te atreves a decir no quiero dones, no quiero riquezas? Yo sí quiero eso, hijos. Dones, riquezas, talentos, virtudes, gloria, protección, cerco de bendición, cielos abiertos. Por eso el Señor te dice, abre bien tu boca, yo la llenaré. No sea tímido, no sea tímida. Abra su boca y diga al Señor, Señor, yo necesito esto. Y te va a preguntar, ¿para qué? Porque voy a aprovechar algo para mí, pero también voy a compartir. Voy a ayudar. Voy a colaborar. Ahora dice que Dios escudriña la mente y los corazones, sabe cuando estás falseando, porque eso de que, Señor, dame para que yo también colabore y por dentro nada más que me dé, y no doy nada. ¿Usted cree que a Dios se le puede engañar? No, dice que Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrar, eso también cosechará. ¿Cuántos quieren más bendición? Más sustento. Más provisión, más recursos. Bueno, entonces abra su boca y dígale al Señor. Va a pedir provisión, sustento, recursos y bendición. ¿Qué va a pedir? Vamos a repetirlo bien. Va a pedir provisión, sustento, recursos y mucha bendición. ¿Sí? Vamos a pedirlo. Sale. Uno, dos, tres. Le va a decir, Padre, yo quiero mucha provisión, sustento, recursos y muchas bendiciones. ¿Está claro? Uno, dos, tres. No, no, no. ¿Sabe qué? Se escuchó así muy este. Eh, como muy, 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 tímido, muy tímido como si eh, viniese usted así como que adormilado no vamos a hacerlo con fuerza usted lo va a pedir al padre porque él, él nos enseña eso dice abre bien tu boca yo la llenaré todo lo que pidas en mi, en mi nombre creyendo lo vas a recibir cuando pidas cree que ya lo tienes porque cuando tú percibes que ya está hecho, eso se materializa. Dios llama a las cosas que no son como si fueran. Entonces siéntelo así, ya lo tengo. Dios diga con toda su fuerza, abundancia de provisión, abundancia de recursos, recursos, sustento, eso. muchas bendiciones están en mis manos. Una vez más, diga, abundancia de provisión, sustento, recursos y muchas bendiciones están en mis manos. Celebrenlo. Es necesario que nuestra vida... Al desarrollar, al anhelar tener sustento, provisión, recursos y muchas bendiciones, en nuestra vida tengamos ese anhelo de compartir. Entonces, una de las cosas que manifiesta la empatía, esto nos los enseña nuestro Padre Dios, es fomentar el perdón. Si a ti te han ofendido, ¿vas a tener deseos de apoyar a la persona que te ofendió? Claro que no. Si tienes los recursos y Dios te dice, yo te doy recursos, pero vas a compartirlo con y aquella persona te hizo la guerra, ¿acaso habrá ese deseo de darle? Creo que no. Entonces, una de las cosas que nos enseña nuestro Padre Dios es a fomentar el perdón. Mire lo que dice... Salmo 56, 8. Tú has tomado en cuenta mi vida errante. ¿Cómo dice ahí cómo era la vida errante? ¿Y qué es una vida errante? Una vida de constantes equivocaciones, una vida de constantes tropiezos. Pregunto a los que estamos en este auditorio: ¿alguno de los que están aquí no se ha equivocado en algún momento en su vida? ¿Sí se han equivocado o no? Sí. Levanten la mano, ¿quién se ha equivocado? Todos nos hemos equivocado. Y dice el Señor, dice, tú has tomado, pero esta la siguiente traducción dice, de mi, de mi peregrinar llevas tu cuenta, pero también dice que ha colocado esas lágrimas porque en cada equivocación en cada tropiezo surgen las lágrimas surge el dolor surge la tristeza surge el, el lamento dice por qué no me di cuenta por qué no presté atención por qué no abrí los ojos y surgen las lágrimas. Pues dice que Él ha tomado esas lágrimas en su redoma y están registradas en su libro. Y el Salmo 103.13 dice, como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Porque Él sabe de qué estamos hechos. ¿Se acuerda de que somos solo polvo? Mire qué lección nos da nuestro Padre. Nos enseña a compadecernos, a perdonar. Nos hemos equivocado, sí. Cometiste un error, sí. Pero el Señor nos enseña a eliminar, a perdonar, a borrar ese daño. Porque él se acuerda de que somos polvo. Entonces lo mismo sucede cuando alguien te hace un daño, alguien te hace una uh, una jugada, tienes que usar tu conciencia y reconocer que esa persona es polvo. Esa persona no está Tomando una correcta decisión, tomó una decisión incorrecta y se equivocó. Pero ahí es donde entra, ahí es donde entra esa empatía que debe de haber en la vida de la persona: de tener un espíritu de servicio, hablar palabras agradables y de comprenderlo, decir. A él le sucedió eso, a ti te puede suceder otra en otra cosa, cometer otro error. Entonces el Señor nos enseña a perdonar. El perdón activa la bendición de Dios. Una vez más, diga provisión, sustento y recursos. Están en mis manos. Diga, no se van de mis manos. Porque tú eres una persona que perdona. Eres una persona que no magnifica el error. No magnifica el daño. No se enfrasca en guardar resentimiento. Porque eso, el resentimiento y el odio, son venenos. Son tóxicos que consumen provisión. Sustento y recursos. ¿Quedó claro este punto? Ok. Eso lo enseña el Padre. Ahora vea lo que enseña nuestro Señor Jesucristo. Juan 17, 21. Para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti. Que también ellos estén en nosotros. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Aquí veamos cómo el deseo de nuestro Señor es. Fomentar la unidad. Que seamos uno. Y vea un gran ejemplo. Hay muchos ejemplos de cómo el Señor mostró empatía. Pero aquí pongo un texto. Dice que al desembarcar, Él vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Porque eran como ovejas sin pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Mire cómo el Señor fomenta la unidad. No es de su agrado que el pueblo divague, que el pueblo esté fragmentado, que el pueblo esté errante, que el pueblo no tenga enseñanza. Eso no le complace, no se alegra al corazón de nuestro Dios. Dios quiere que su pueblo esté unido. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos? dijo el Señor, como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas. El deseo del corazón de Dios es que su pueblo esté unido. El deseo del corazón de Dios es que su pueblo sea un pueblo sabio. El deseo del corazón de Dios es que su pueblo sea un pueblo entendido. El deseo del corazón de Dios es que su pueblo promueva, fomente la unidad. Dios con nosotros y nosotros en Él. Vamos con fuerza, diga Dios con nosotros y nosotros en Él. Y el que se une al Señor, un espíritu es con él. Vamos con fuerza, diga, yo estoy en Cristo. Cristo está en mí. Y el que se une al Señor, un espíritu es con él. Entonces, vea cómo aquí nuestro Señor nos enseña. Para que se desarrolle la empatía necesitamos fomentar el perdón. Número dos, necesitamos fomentar la unidad. No debemos de estar eh, con ese sentir de separación, de divorcio. En eso no se complace el Señor. Y número tres, veamos cómo el Espíritu de Dios fomenta la ayuda. Ya vimos al Padre, al Hijo y ahora al Espíritu Santo de Dios. Romanos 8:26. Y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Cuando nos ayuda, cuando somos débiles. Porque no sabemos orar como debiéramos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Versículo 27 dice, y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Entonces note cómo el Padre fomenta, ese hermoso Padre nos ayuda para que nosotros seamos hijos e hijas con un corazón que perdona. Nuestro Señor Jesucristo nos ayuda a fomentar la unidad. Y ahora el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad para que ayudemos. Así como Él nos consuela, así como Él nos fortalece, podamos nosotros ayudar a los demás. No sé si está quedando clara la palabra. Entonces diga conmigo, perdón, unidad y ayuda. Eso hará entonces que la provisión, el sustento y los recursos no se vayan de tu mano, no se alejen de tu mano. Pero, ¿sabe qué, qué dijo Roboam cuando escuchó el consejo de los ancianos? Fíjese, hermanos, que dice que consultó a los jóvenes, le pidió consejo a los jóvenes. Y los jóvenes dieron un consejo contrario a lo que los ancianos le habían dicho. ¿Saben qué sucedió? El reino se dividió. El reino se dividió. Escúcheme bien esto: estamos en esta tierra y ninguno está exento de cometer un error. Por eso hay que pedir, hay que aprender a pedir perdón no disculpa. una cosa es pedir ofrecer disculpa y otra cosa es pedir perdón. si ¿Sí están aquí sí. el hijo de dios tiene que aprender a pedir perdón. Sí. pero también el hijo de dios tiene que aprender a perdonar. eso es lo que nos enseña el padre. le hemos, ofend hemos ofendido al padre. sí o no? Sí. le has pedido perdón? Sí. él te ha perdonado. De igual manera, ¿te han ofendido? Sí. ¿Te han pedido perdón? Perdona. Y si no, no te han pedido perdón, perdona. ¿Cuánta gente se levanta diariamente y ha ofendido al Padre y acaso le ha recortado el sol o la lluvia? No, un Padre nos enseña a perdonar. Número dos fomenta la unidad. Se acerca alguien a tu a tu vida y comienza a hablar mal de los hermanos, comienza a hablar mal del pueblo de Dios, comienza a hablar mal de tu pastor, no lo permitas, porque eso va a restar, va a menguar provisión, sustento y recursos. ¿Están aquí? Cuando Moisés se atrevió a hablar mal al pueblo, dijo, oídme ahora, rebeldes. Dios se molestó por eso, porque no le gusta que hablen mal de su pueblo. Cuando Elías dijo, Señor, cuando estaba en la, en la cueva escondiéndose, si ¿qué haces aquí, Elías? Y entonces Elías comete el error de decir Señor, tu pueblo ta 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 ta, solo yo, solo yo he quedado. Eso le molestó al Señor, porque lo, lo hizo dos veces. Y sabe qué le dijo Dios: te vas a salir y vas a ungir a Eliseo, tu sucesor. Porque un hombre que se atreve a hablar mal del pueblo recorta provisión, sustento y recursos. ¿No quiere usted eso? Ay, santo Dios. ¿No quiere usted eso? Provisión, sustento y recursos. Entonces no hable mal. No hable mal. Hable bien. Oye, que Fulano está hablando mal, que Dios lo bendiga. Usted perdona, fomente la unidad y fomente la ayuda. Porque eso nos va a ayudar a estar sanos, hijos. Nos va a ayudar a estar íntegros. Nos va a ayudar a librarnos de dolores en los huesos. ¿Sabe usted que? ¿La artritis es motivo de guardar odio o resentimiento en su corazón? Las coyunturas comienzan a contraerse. ¿Por qué? Si el gozo del Señor es nuestra fortaleza, entonces con toda su fuerza diga perdón, unidad y ayuda. Termino con esto. Primero de Juan, la primera epístola del apóstol Juan, dice: El que tiene bienes de este mundo, fíjese, una vez más diga: provisión, sustento y recursos en abundancia los tengo en mis manos. Eso, que se te quede bien grabado, no, no usemos el término como que lo vamos a tener, no, use el término lo tengo, están conmigo, siéntalo, porque eso hará que se materialice, pero si usted se manifiesta como que no lo tengo, entonces usted se manifiesta como carente de, y si tenemos a Dios, lo tenemos. Todo. Si Dios está contigo, todo lo podemos. Si Dios está contigo, está en ti, eres un espíritu con Él. Yo le pregunto, ¿nuestro Dios carece de algo? No. Entonces, eso lo debes de sentir y lo debes de, de tener muy claro. Puedes ir acá, es que no tengo. Ya desde ahí estás manifestando una carencia. Lo primero que tenemos que hacer es decir, primero Dios, primero Dios, Él mueve su mano para que se den las cosas. No estás hablando inapropiadamente, estás hablando con una seguridad de lo que Dios te ha puesto en tus manos. Entonces con toda su fuerza diga, provisión, sustento y muchos recursos están en mis manos. ¿Quedó claro? Bueno, entonces el Señor te dice, el que tiene bienes, diga, yo los tengo. Son míos. El Padre me los ha dado. Ah, entonces mire lo siguiente que dice. Y ve a su hermano en necesidad. Ve que su hermano tiene una necesidad. Y viene una manifestación. Dice, cierra su corazón contra Él. ¿Cómo puede morar el amor de Dios en Él? Te hace una pregunta. Si tienes provisión, sustento y recursos, y ves que la otra persona está pasando por una necesidad. ¿Qué es lo que tenemos que manifestar? Empatía. Dar de lo que Dios nos ha dado. De lo de gra de lo que de gracia recibimos, de gracia hay que dar. ¿No se está quedando claro esto? Si tú te manifiestas con una mano cerrada, un corazón cerrado, entonces te preguntan desde los cielos, ¿entonces Dios está contigo o no está contigo? Varones, mujeres, ¿Dios está contigo o no está contigo? Entonces no cierres la mano. Entonces no cierres el corazón. Entonces no, no pongas pretextos. Entonces no te anticipes a eventos que no son reales. Entonces no te programes como que te va a ir mal en el, por el resto del año. Entonces no andes programando tu corazón a la carencia. No programes tu mente a la complicación. No programes tu matrimonio al fracaso. No programes tu negocio a la decadencia. No. Dios está contigo. Dios está en ti. Y si Dios está en ti, todo se puede. Habrá algo imposible para Dios. No. Entonces, usted como hombre, mujer de Dios, usted tiene que fomentar el perdón, fomentar la unidad y fomentar la ayuda. Porque el Señor corona de favores pone en tus manos. ¿Qué le dieron a esta muchachita? Eso lo vimos el día domingo. ¿Qué le dieron a esta jovencita por manifestar empatía? Riquezas, sustento, recursos. Yo le pregunto, ¿le crees a la palabra? ¿Crees en lo que está escrito? Entonces votemos de nuestra mente, votemos de nuestro corazón los pensamientos de falta de perdón, mejor me voy, mejor me hago un lado, yo mejor, yo, no, para, para no tener problemas con los hermanos, yo mejor me separo. Yo, yo, solo con mi soledad, solo con mis sentimientos, y a, gloria a Dios, a mí, así debo de vivir. ¡No! El Hijo de Dios debe fomentar la unidad, la convivencia, la armonía, la coinonía, el compartimiento del pan. Mucho pueblo de Dios, hermanos, al término del culto se pone en un cohete. ¿Y sabe cómo suena el cohete? Yes. ¿Y dónde está el hermano? Ya se fue. Uy, pero es que yo quería hablar con él. Ya se fue. A ver, búsquenlo. No, ya. Cohete, espíritu de cohete. Y ya después los encontramos bien cohetes. Amado pueblo de Dios. Dios quiere que fomentemos el perdón. Te han ofendido, perdona. Fomenta la unidad. Y número tres, fomenta la ayuda. Entonces dice aquí, el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Y entonces el versículo 18, léalo con toda su fuerza. ¿Qué dice? Entonces dile a tu hermano, no hable solamente que se vea, que se vea que realmente le entendiste a la palabra. Vamos entonces a vamos a ir eh, nuevamente recapitulando. Usted, como hijo, como hija de Dios, debemos de trabajar mucho la empatía, llorad con los que lloran, reír con los que ríen. Si ves una necesidad, comprende, ponte en los zapatos de esa persona. Si está en tu posibilidad de ayudar, ayuda. Yo les he compartido esto, espero les sirva. Yo no promuevo que usted preste dinero. Si alguien se acerca con una necesidad económica, es mejor decir: Mira, yo coopero con tanto, eso tómalo como una sed acá. Tómalo como una obra de amor para que después no te quiten el saludo. Porque muchas veces tú prestas y ya después el hermano se sentaba casi cerca de ti. Después se comienza a sentar en otra fila, en otra fila. Y después hasta te ve de lejos. Dice: Allá está el que le debo. Y hasta le dice a su hijito: Dime si va a salir para salir nosotros corriendo. Ya. Se echó a perder la amistad. Así no debe de funcionar el pueblo de Dios. El pueblo de Dios debe de fomentar la ayuda. No tengo lo que estás pidiendo, pero coopero con algo. Eso es una ofrenda, eso es una ayuda, es una colaboración para que resuelvas ese asunto que tienes. De esa manera lo ayudamos en su carga y no nos quita el saludo ni fragmentamos la armonía entre los hermanos. ¿Quedó clara la palabra? Una vez más diga, perdón, unidad y ayuda. Entonces, cuando eso sucede, hijo, cuando eso pasa, el cielo está abierto. Entonces vienen los brazaletes. Vienen los anillos, vienen los collares, viene la riqueza, viene la vestimenta, viene la provisión, el sustento y los recursos. Que Dios active esto en vuestras vidas. Y el apóstol Pedro dice, en conclusión, o sea, ya para terminar, dice, sé todo, todos de un mismo sentir compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde. No devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fuisteis llamados con el propósito de heredar bendición. Mucha bendición. Abundancia de sustento, provisión y recursos sean activados en tu vida de manera especial. Padre del cielo, muchas gracias te damos. Gracias te damos, amado Dios. Gracias te damos porque constantemente tú hablas a nuestros corazones. Constantemente ministras nuestra vida. Te pido en esta hermosa reunión, la vida de tus hijos, se ha activado en ellos esa bendición sobrenatural. Abra su boca y diga, gracias por la provisión, gracias por el sustento, gracias por los recursos. Una vez más diga, gracias por la provisión el sustento, la abundancia de recursos. Voy a perdonar, voy a fomentar la unidad y voy a fomentar la ayuda. Porque el Señor es mi pastor y nada me faltará. Sí, Señor, muchas gracias te damos. Bendito sea tu nombre, Señor. Que tu iglesia tus hijos, tu pueblo, las familias. Vivamos, mi Dios.